A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Muy buenas, Peter. Hola, MJ, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez con otra Otra tope. Ahí, ya tope, va Has la, traído las rastras por acá. <laughs> el café con leche me ha puesto. A tope. Bueno, yo me he tomado un té muy bonito con ah, rosas y Porque si tú no sé eres más. Más zen. Sí, eres más espiritual, <laughs> más, de, más de tés y todo eso. Ese es un tema que tendremos que tocar otro día, sí. la espiritualidad. Que el año pasado, sí. ¿te acuerdas? Hicimos algún capítulo y dijimos: Tenemos que tocarla sí, sí. más. Da para más. Sí, pero hoy. Hemos venido a hablar de otro, li sí. otro libro. Otro libro. De nuestro libro. No, pero y antes de venir también tomando el café, nos ha salido un programazo hablando de la gente que me da rabia que. O sea, eso será un próximo episodio. Eso es un temazo. Sí. Y no vamos a hacer ningún tipo de spoiler. Vamos a, a titularlo La gente que me da rabia, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué, ya, ¿qué hace? X. Pero lo vamos a enfocar de una manera muy peculiar. Exactamente, no vamos a desvelarlo ahora, ¿o no. sí? Porque bueno. a veces nos pasan los capítulos, mira, sí. el otro día nos dimos cuenta que en el primero dijimos esta temporada no tenemos ninguna expectativa y resulta que dijimos que sí teníamos una. Y luego no y dijimos. Luego no la nada. Dijimos, ya, ya. Es que de nuevo sí. vaya dos. Da igual. Bueno. Pues como siempre, <laughs> no la vamos a decir ahora, claro. No, claro. Eh, <laughs> sí, es que en nuestra filosofía de vida ya sabemos un poco que es sobre la marcha. Exactamente. Y de eso queríamos hablar hoy. Sí creemos que es muy importante igual es terapéutico yo qué sé sí. pero hemos dicho que vamos a hablar de ese tema sí. sobre la marcha se titula así sobre Por, la marcha porque así somos nosotros dos sí. entonces pues bueno pero claro hay ahí tema porque sobre la marcha mmm, qué es para ti sobre la marcha claro pues sobre la marcha pues es una forma de vida que yo me doy cuenta eh, que voy mucho así como decías tú, la vamos a pulir un poco porque yo me doy cuenta que soy sobre la marcha, pero con un mínimo de poco orden, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Y para ti? ¿Qué es pues lo mismo marcha? también. Una filosofía de vida que me conecta mucho con el momento presente y con lo que en el momento me apetece o no me apetece, mm. pero que también me he dado cuenta que el sobre la marcha 100% no claro. no me trae todos los beneficios que yo. Que te gustaría, <laughs> que me ¿no? gustaría. Sí, te das cuenta de que también cuando estábamos planteando el programa, hemos dicho que obviamente le vemos unos pros y unos contras, ¿no? Como todo, por supuesto. Pero, claro, dice mucho de cómo somos y también en ese cómo somos, cómo queremos mejorarnos, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, el sobre la marcha dice mucho de mi forma de ser, de mi forma de vivir soy muy disfrutona, soy de la que ahora del muy presente, del mucha presencia, que está muy bien, o sea, eso para mí sería una de las partes positivas de esa sobre la marcha, pero faltaría un poquito más de disciplina en algunos momentos, ¿no? Y, y, y hablamos de eso, de la disciplina. ¿Qué te parece sí. a ti? Bueno, cosa? a ver, por ejemplo, el sobre la marcha aquí, haciendo nuestros episodios, nos va súper bien. Sí. Porque yo me siento más a gusto sí. que no planificando y teniéndolo todo porque todo lo que estamos hablando ahora mismo mmm, está surgiendo, está surgiendo tener... ahora. Sí que es verdad que hemos hablado, que nos hemos apuntado cuatro puntos, pero es sobre la marcha totalmente. Sí, y yo creo que fluye mejor. Depende en qué cosas, el sobre la marcha, que no el planificar, el... Porque claro los extremos es lo que decimos no claro. el sobre la marcha total o el control total mm, no que, es bueno ninguno claro no es bueno ninguno y también estoy pensando ahora mismo que dice mucho también de nosotros no ese sobre la marcha para algunas personas será impensable porque personas que o lo tienen controlado todo o no serían capaces o sea sentarse aquí delante de un micro y no. qué decir pero yo pienso que después de un tiempo creo de trabajo personal en el que nos hemos trabajado a ver, que seguimos trabajándonos, porque esto, cada día que venimos tenemos que decir que cosas que planteamos hablar nos quedamos alguno pensando, hostia, esto me está ahí rechinando, ¿qué ah. me quiere decir, verdad? <laughs> Pero a lo que vengo a decir es que el ser capaces de fluir de esa forma dice que ha habido un trabajo anterior, creo, referente a pues, o tu autoestima o el permitirte fluir. O algo. Sí, la confianza. La con... O el haber, haberlo puesto en práctica y que te haya salido bien y te haya sentido bien y a gusto. Porque es lo que decimos: las cosas se saben cuando las pruebas. Y claro. si, si estás siempre en el control, pues tampoco es bueno. O sea, al final es lo que hablábamos de los extremos, ¿no? De, de gente que. Claro, el sobre la marcha es las antípodas del control. Totalmente. totalmente. Y yo me he encontrado en situaciones en pareja, por ejemplo, que he tenido discusiones de mi filosofía de vida sobre la marcha. <laughs> yeah. He tenido discusiones, pero luego también he tenido aciertos de decir, ¿qué? Eh? Ahora, que <laughs> sí, eh, sí. los, los aciertos que contabas sí, antes eran muy buenos. Sí, ¿eh? porque es verdad, en, en, estuve, no sé si lo he explicado alguna vez, pero en Menorca en un viaje y, y fuimos a un restaurante muy famoso, creo que se llama Scrang, que hacen caldereta bogavante y tal, Claro, allí la gente eh, reserva con un mes de antelación o dos. O ha ido el rey, no sé quién. Ya y ves. yo me planto allí un día, a la una del mediodía, digo, hola, ¿tienes mesa? Y el tío, eh, no. el tío me mira y me dice, estás de cachondeo, ¿no? Y digo, y no sé, me vio la cara o algo, le digo, ah, es que me haría mucha ilusión y de verdad que yo no tampoco sabía nada y tal. Y no sé por qué, mira, le caí en gracia y me dijo, dice, vente a las tres que ha habido una anulación o algo así, me dijo. Yeah. Digo, madre mía. Y ah. estuvimos allí comiendo caldereta al lado de Patricia Conde, de tal. Digo, ole. Parece? Le dije a mi pareja, ¿qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? <laughs> ¿Qué tienes que decir sobre mi marcha? Claro. ¿Eh? <laughs> de mi caos. Y otro día de concierto, con mi amigo Plazi también, nos fuimos a la sala Ramatá, no teníamos entradas y confiando de que íbamos a entrar y evidentemente no fuimos a tomar cerveza y tal salimos y viene un tío oye queréis entrada por supuesto <laughs> si te estábamos <laughs> esperando dos, <Hemos> ido a <laughs> que, tomar sean dos. <laughs> que sean dos por favor. hemos ido a tomar cervezas haciendo tiempo que vinieras <laughs> sí sí totalmente por eso digo que a veces es la confianza también confiar en no sé la vida o está muy interesante eso que estás diciendo y tiene mucho que decir de algo que hablaremos en otro capítulo que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con el miedo y el permitirte confiar es el permitir fluir también. Y también diría yo que tiene con más cosas, porque de alguna manera estamos hablando de esas leyes ¿no? que se hablan de la atracción. Pues precisamente lo que estoy confiando que suceda, pues al final sucede. Sí. Y de alguna manera estoy tranquilo, es decir, no estoy sí. angustiado ni nada. Por supuesto que ya sabemos que para todo en la vida a lo mejor no querríamos ese sobre la marcha, ¿no? Claro, porque luego cuando tienes a alguien al lado que va muy sobre la marcha, ves lo que no va bien. E que exactamente. Dices, yo, por ejemplo, ver. en mi caso, pues por ejemplo, tengo un compi que es sobre la marcha dos. <risa> <¿Sí>? <risa> claro, y entonces ahí claro. yo digo, bueno, yo soy sobre la marcha. Pero claro, <laughs> dos, que, tú, que tú lo seas más que yo no claro, puede ser. No, o sea, no. <laughs> Un mínimo, por favor. Un mínimo. un mínimo. Claro. Pero no es un mínimo de esos. Mm, a ver cómo decirlo. Eh, angonioso, yeah, yeah. ¿sabes? No. Un mínimo de supervivencia, ¿no? De... Claro. claro. Más bien, yo creo que sería. iría Yo tengo mucho la frase esa que la digo muchas veces, la del vision over visibility. Uh -huh. Tendría que ver con esto que dices tú, con el, la capacidad de visionar algo, ¿no? el que te lo estés imaginando y queriéndolo, lo estás atrayendo de alguna forma. Sí. Y es un poco... El que tú te imagines, hostia, quiero cenar tortilla. Claro. Y comprar huevos, pues... ¿Tú qué hiciste? <laughs> dijiste, yo quiero comer a ese restaurante. Sí. Sí que sí. es verdad que según la marcha, porque dijiste, no he reservado antes, pero de alguna manera lo manifestaste. Sí. Pero sí que es verdad que cuando eres de la filosofía sobre la marcha, estás como más acostumbrado al fracaso. Tienes más tolerancia al fracaso porque ya cuentas con ello. Claro. Tú en el fondo dices, vale, ahí yo no he reservado. Yo ya sé que es muy probable que no entre, pero si entras, la alegría es por, por cuatro. <laughs> Esto es un tema muy claro. importante que lo queríamos tocar porque dentro de esa ese sobre la marcha, la persona tiene que tener trabajado ese tema, mm. la tolerancia al fracaso. Porque, claro, si continuamente estás sobre la marcha y te pegas chascazos uno detrás de otro y te ah. quedas hecho polvo, pues entonces no tiene ningún ah. plus, ¿no? Ningún beneficio. Entonces, por un lado, tienes que tener esa tolerancia un poco desarrollada o trabajada y, al contrario, pues, te llevas sorpresas positivas, ¿no? Por sí. ser capaz de, de fluir de esa forma, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Y de que te sorprenda la vida. Porque... En los viajes también. Yo, un viaje totalmente programado, saber dónde voy a ir, lo que voy a visitar, lo dónde voy a comer, a mí me, me aburre. Sí. O sea, yo quiero ir a un sitio que me, que me sorprenda. Claro. O sea, ahora me dices, vámonos a Londres. Yo prefiero, ya he estado, ¿no? Pero no volver a mirar nada y tal, y llegar y que me sorprenda todo. Porque es que entonces qué gracia tiene sí. pero claro las personas que están muy arraigadas a eso al control y al tenerlo todo controlado pues es un problema porque dicen y qué ¿Y, hostia, y se ven así como claro detrás de ese control pues hay un otro tema y el tema el tema del control es eh, pues mucha autoexigencia no claro. que puede hablar mucho de autoestima también no de, de pues bueno esas cosas que esa persona no lo, ni lo conoce a lo mejor, ¿no? Esa necesidad de control. Es decir, no, lo tengo que tener todo atado, tiene que estar todo organizado. Y mm. si no sucede así, la frustración es brutal. Sí, muy arraigada a la emoción del miedo también, ¿no? Exactamente. Miedo a quedarme sin hotel, miedo a quedarme sin dormir, miedo a que, que vas a dormir y vas a comer. <laughs> sí, señor. Pero, pero bueno, bueno Habla yo, mucho. Con, con el tema este de los extremos, que no son buenos... Eh, yo casi que inventaría una nueva filosofía. Ey, momentazo. <laughs> al Momento, al... invención de nueva filosofía. Al loro. Al loro. <risa> <risa> Habla por ahí. Yo creo que lo suyo sería sobre el control de la marcha, ¿no? Un poco. <risa> 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 un 50-50, un ¿sabes? Te has inventado. Ahora. O sobre la marcha controlada. <laughs> Bien. ¿No? <laughs> Un poco ahí con listo. un ritmo, ¿no? Sí. Bien. No, pero claro, es que tiene que haber las dos, las dos maneras, ¿no? El, el fluir y tal, pero teniendo un orden y una planificación. Claro, ¿no? yo pienso que este tema es uno que lo queríamos tocar, ¿no? Que es el tema de la planificación. Pues nos damos cuenta, las personas que en el fondo somos un poco caóticas, pues que la planificación es muy necesaria para algunas cosas, porque si no habría cosas que no se llevarían a cabo. Entonces, eh, eso para mí en muchos momentos me trae un beneficio, aunque luego yo me permita ese fluir, ese dejarme llevar en esos momentos en los que no tengo que estar controlando nada, ¿no? Uh -huh. eh, es importante planificar también, ¿no, Peter? ¿Tú qué piensas Hombre, de esto? Yo creo que es esencial, porque en esta vida que vivimos, es que incluso aunque vivieras en el campo, si sin nada, sin ningún estímulo ni nada, pero si tú no, no plantas lechugas, no cuidas a los animales, le tienes comida preparada. Claro. Eh, yo qué sé, vas a cazar animales para yo que sé, pa lo que sea sí. o No, has tocado un <laughs> tema que sería súper importante, o sea, si un, si un agricultor no preve no preveía, claro. previera muchas cosas, es que sería el caos total claro. porque bueno, ya cogeré la cosecha cuando me apetezca. No, claro. tiene que ser en su momento, tiene que ser plantar en su momento, tienes que tener una previsión de unas semillas, de uno, yo qué sé, todo, sí, ¿no? Sí, todo. Entonces, esa es la nota que diríamos que aquí aporta pues, la importancia de que la planificación para muchas cosas es importante. Claro. Sobre todo pues, cuando hablamos de emprendimiento, que muchas veces sí. nos, que es un tema que nos encanta, ¿no? El emprender es importante planificar. Y aunque luego después te dejes llevar porque ese sobre la marcha dice qué es lo que no voy a hacer porque no me apetece no decir pues es, es mucho escucharse y saber pues no esto no lo voy a hacer ahora porque no me apetece entonces pues a lo mejor hoy me he levantado y mira hoy tengo el día que no voy a hacer nada de lo que había planeado no lo voy a hacer mañana todo o no sé sí, sí. está bien pero yo me estoy dando cuenta que ojito con permitirse <laughs> ¿Sí? porque también son jugarretas del cerebro Sí, o bien. sea, yo me estoy dando cuenta, ahora que estoy muy un poco en el tema de la mentalidad, de implementar hábitos, eh, tengo que dejar un poco la filosofía sobre la marcha porque mi cerebro está muy acomodado a esa filosofía también uh -huh. y le va de maravilla. Es claro. decir, bueno, yo sobre la marcha, no, no. O sea, si vas sobre la marcha no implementas hábitos porque uh -huh. si tú dices, hoy no me apetece, vale, te lo puedes permitir. Un día. un día esporádico, un día. pero dos no. No, claro. No, no. O te ah, puedes te permitir una tarde, decir, venga, va. Es como cuando está muy rayado por algo, o está muy enfadado por algo, o eso está es. lo que sea. Decir, vale, te doy esta tarde, mañana espabila. Eso es, eso es. Sí, sí. Yo pienso que eh, eso es un tema chulo, el que acabas de sacar ahora. El otro día en la charla que estuvimos, el webinar del Dani Marín, mm -hmm. Hablaba sobre esto y es una de las cosas que yo me quedé, ¿no? De decir, sí. pues sí, ¿no? La disciplina bueno. es muy estoica. En el fondo, es. yo, por ejemplo, que vengo más de atrás de leer mucho sobre el estoicismo, es algo que me gusta, ¿no? El tema de, pues bueno, aunque me resulte difícil, precisamente en ese difícil y superarme, está. está como le dicen los estoicos. Eh, como algo que es noble, ¿no? Como el que sea algo bonito, ¿no? Eh, el hacer algo que te honra, ¿no? sí. De alguna manera el superarte, ¿no? Esta sí. forma de superarte sería por ahí. Claro, es que los resultados chulos vienen después de un esfuerzo. Bueno, no siempre en todo, ¿no? Ahora me viene a la mente cosas, pero normalmente lo que cuesta eh, vale la pena sabes sí. por ejemplo el implementar el hacer deporte muy a menudo claro. cuesta mucho sí. pero luego los beneficios que te da totalmente claro y es como a largo plazo no 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 eso sí que es algo que es algo que además tiene que estar eh, planificado o sea eso tienes que sobre la marcha no hay cosas que dices por ejemplo alimentarte bien no es eh, un día que te apetezca a ti el alimentarte bien es siempre o sea tendría que ser un hábito Claro. Sobre la marcha, pues bueno, sobre la marcha son otras cosas. Sí, luego ya acostumbrarle a tu cerebro a que el sobre la marcha depende en qué cosas, mmm, no va a ser siempre, o sea, que claro. no se acostumbre. Sí, sería un poco esa superación también, ¿no? Es decir, mm. ser capaz de superarme, mm. pues diría precisamente esto, ¿no? El ser capaz de, pues bueno, de vencer a lo mejor ese, pues bueno, voy... Sí. Lo voy a dejar o lo voy a posponer, ¿no? Sí. Bueno, o es permitirte en diferentes áreas de tu vida el sobre la marcha y en otras, ¿no? Es decir, uh -huh. esto es sagrado. Aquí no hay debate, eh, aquí no hay sobre la marcha. Aquí sí. levanta el culo y vete para allá. Sí, yo estaría muy de acuerdo en eso. ¿Y, sobre y la pero... marcha, por ejemplo, en grabar los episodios, pues venga va, lo compramos. <laughs> bueno, y no sobre la marcha, es un poco. O en una tarde tuya de ocio. Lo compro, decir, oye, sí. hoy sobre, hoy, por ejemplo, el domingo, pues oye, sobre la marcha, me levanto, que me apetece irme a hacer el vermú, me voy. Que me llama Fulanito, pues me voy a tomar algo. No sé. Yo con mis colegas lo decimos mucho, con mi amigo Javi también siempre. Oye, ¿qué? entonces el sábado, al final los dos, oye, sobre la marcha y ya está nos olvidamos y, y siempre sale todo bien al sí. final mira una cosa una frase que me gusta mucho que dice Roberto es que en algunos casos lo bueno de no tener de no tener planes es poder hacer planes entonces ah. serían esos planes según la marcha mm. de decir pues no es que ahora lo que me apetece no es ir a eso ya. que estaba un poco obligado no bueno, es que eso me pasa a mí un montón de veces de decir oye quedamos para el 14 de diciembre y pienso, ¿Y claro, luego me sale otro plan que me encanta mucho más. Claro. Y me jode. Claro. A ver, es un poco... Mm, bueno, eso también... Egoísta, ¿no? O llámalo como quieras, pero es así. Sí, pero es que eso también... Soy sí. así. Sí, no, no. Y eso dice mucho, pues que estamos muy acostumbrados a veces al quedar bien y tal. Y cuando queremos escucharnos, nosotros realmente... Es como que no sabe mal y tal, y no, es que es necesario, no. importante eso. O cuando alguien, yo por ejemplo, a veces me ha pasado con algún amigo, hemos quedado, venga, va, vamos a cenar, no sé qué, el sábado, y luego te llama el sábado, oye tío, que no me apetece. Y te lo dice tan natural y eso. eso está muy y bien. en el fondo te jode, pero porque piensas, qué cabrón, él se lo permite de, 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 de llamarte y decirte no me apetece y no viene. Claro. Y, y, y lo que decimos del espejo, ¿no? Que te refleja en ti lo que tú no te estás permitiendo. Muy bueno. Sí, exactamente, eso por un lado. Que luego le pones excusas, hay que ver qué poca palabra tiene, tal. No, no le apetece, no. punto. No, no, porque esto es como el... el <laughs> esa frase de es que no tengo tiempo, ¿no? Si tienes tiempo para otras cosas que prefieres. Y está bien, porque lo identificamos como con algo egoísta y es que realmente hay que verlo desde ese lado, ¿no? Sí. Es decir, esa persona ha priorizado su tiempo. Priorizar. Bueno, pues teníamos un pensamiento del cuando haces cosas pasan cosas, ¿no? Sí. Y es que pues pensemos, ¿no? En, en esas personas que son mucho sobre la marcha, <laughs> pues que planifiquen, que prueben a planificar algo y decir a ver qué tal les va o durante sí. unos días, por ejemplo o una hoy, semana. Hoy cuando estáis escuchando esto, decir, oye es verdad, yo siempre soy muy sobre la marcha. Venga, va, me voy a planificar un, po un poco, una semana, algo. ¿sabes? sí decir pues venga o en el algo. trabajo o... o en el trabajo o en sus hobbies o en tu tiempo o en lo que te apetezca yeah. aquello que tú creas que tienes que ordenar sí sí no de alguna manera y al contrario la persona que es muy controladora que piense hacer algo sobre la marcha Uy, ahí... <laughs> seguro que alguno ya está sudando sí. le están sudando la hiperventilando y, sí. y diciendo <laughs> qué sobre la marcha yo he las que veces, no voy a ¿sabes? tener el control pues pruébalo, yo mando, yo pruébalo, mando. suelta, suelta el control, déjate llevar, sí. fluye sobre fluye. la marcha, <laughs> flying free. <laughs> y luego a ver qué pasa, exacto, a ver cómo sentís, sí, y que nos cuenten, ¿no? Pues sí, sí, bien, pues bueno, ahí os saltamos ahí la pildorita esta semana. Pues muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Ahí está, nos hemos vuelto a destapar en sobre la marcha, Eso somos nosotros, o sea, pero sobre la marcha total, como siempre. <laughs> Sí, sí. <laughs> muy bien, Peter. Muy bien. Eh, nos vemos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós. Chao. Chao. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.